Hola colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. Esto me motivará a seguir haciendo más videos para ti. Hoy te voy a dar un ejercicio para que desarrolles tus destrezas con el doble staccato. Si no tienes claro los conceptos del doble staccato y aún no has hecho el ejercicio inicial, te voy a dejar por aquí en la pelotita de información el enlace para que primero veas la clase correspondiente al doble staccato. Una vez que veas ese video y hagas el ejercicio que te dejé en esa clase, puedes pasar a hacer este ejercicio que te voy a enseñar hoy. El ejercicio que te voy a dar en este caso es para sincronizar los golpes de lengua con el cambio de los pistones. Para ello vamos a utilizar el primer ejercicio de clar. Si no lo conoces, te invito a que coloques clar, descargar clar en el buscador de tu preferencia, y una vez que lo tenga busques el primer ejercicio. También te dejé un video, te voy a dejar la pelotita de información aquí, de cómo estudiar el primero de clar, pero en ese caso es ligado. Hoy lo vamos a utilizar para desarrollar el doble staccato. Lo primero que vas a hacer es colocar tu metrónomo en una velocidad que te sea cómoda hacerlo. Vamos a utilizar 40 para empezar, ¿ok? Vas a comenzar haciendo la sílaba co. Sería co, 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 co. Luego que te salga claro con la sílaba co, recuerda que te va a sonar un poco extraño y se te va a hacer un poquito difícil al principio, pero no te preocupes, persiste, que te va a salir bien. Es normal que al principio salga un poco extraño. Luego vas a incorporar la sílaba to. Entonces sería toco, 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 toco. Salga bien esta parte del ejercicio, pasas a medio tono más arriba, como te lo indica el método. Esta vez le correspondería al sol. Comienzas primero haciendo co, 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 co. Luego que te salga claro con el co, incorporas una vez más la sílaba to. Sería toco, 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 toco. Muy bien, luego vas subiendo medio tono, medio tono, medio tono, hasta donde te suene claro. Recuerda descansar entre una sesión y otra para que tus músculos se mantengan relativamente frescos. Va a llegar un momento donde obviamente te vas a cansar y ahí paras. Donde ya las notas no te suenen claras, para, porque eso va a depender del registro que tú tengas. No te preocupes, que con el tiempo vas a ir avanzando y vas a poder subir más. Entonces, te voy a dar una pequeña demostración de cómo debería salir del ejercicio de aquí a un tiempo. Vas a ir subiendo a medida que vaya pasando el tiempo y que lo hagas bien en esa velocidad, le subes uno o dos puntos. Luego le subes uno o dos puntos y etcétera. O sea, si ya tú sabes cómo se utiliza el metrónomo, si has visto mis otros videos, que es siempre una velocidad donde te salga bien. De esta forma vas a avanzar mucho más rápido. Te voy a dar una pequeña demostración de cómo te saldrá con el tiempo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 80. ¿Okay? Uh-huh.
incluso lo puedes hacer al doble de la velocidad con el tiempo. Luego va subiendo, va subiendo, va subiendo cuando llegue, por ejemplo, el fa sostenido. Incluso podríamos subirlo un poco más. Vamos a subirlo a 105, por ejemplo. Es muy importante que sigas estos consejos. Sube los puntos de metrónomo una vez que te salga bien y quédate en la velocidad siguiente, puede ser uno o dos puntos, y practícalo varios días así. Cuando te salga bien, sube dos puntos y así sucesivamente. De esta forma avanzarás mucho más rápido y el ejercicio te saldrá claro, que la idea es que cuando vayas a tocar cualquier obra, cualquier canción, lo puedas utilizar sin ningún problema y te salga bien. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, por favor escríbeme en la caja de comentarios que yo con gusto te responderé. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.